En 168 horas radio por FM Symphony 91.3, ya está nuestra invitada del día, lo habíamos anunciado en el día de ayer, se trata de Sonia. Estamos escuchando precisamente de fondo este material y recién escuchábamos otro de los cortes del disco Animal, Cara de Muppet. Sonia, bienvenida al programa, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Llegué. ¿Costó? ¿De Villa Urquiza te venís? No, eso se hubiese sido más cerca, de Villa Crespo. Ah, Villa Crespo, sí. Bueno. Poquitito más lejos, pero llegaste. Sí, qué lindo venir para acá, es hermoso, me encanta. ¿Te gusta esta zona? Sí, es re linda. Aparte hay un solcito en este frío, así me hace. Está muy bien. Está lindo para tomar algo calentito afuera. Ahora vamos a ver, porque yo me quedé dormido y no pude desayunar, así que algo vamos a conseguir ahora. Era un día para seguir durmiendo, ¿no? Era un día con mucho frío. Hace bastante, que son los días para seguir durmiendo. Bueno, Sonia, iba a arrancar la nota por otro lado, pero viniste con compañía. Contame un poquito por qué. Porque yo soy de esas personas, viste, que cuando se tropiezan con algún animal, cuando me encuentro con algún animal con algún tipo de problema, en lo posible trato de ayudar. Siempre que puedo, trato de ayudar porque sé que puedo, digamos, sé que no es difícil, no es tan difícil como la gente piensa. Uh-huh. Así que, bueno, ahora tengo con compañía una perrita que, bueno, la quisieron sacrificar. Increíble, una caniche toy hermosa. Sí. 3 años tiene. La quisieron sacrificar y bueno, las veterinarias se negaron y pues no tenía movilidad en las patitas atrás, así que yo me ofrecí a hacerle un tránsito a cuidarla hasta que alguien la adopte. Ahora, hay gente que tiene discapacidad ya en el alma y es difícil, ¿no? Claro, esa discapacidad ya no se puede curar a veces, ¿viste? Aparte es como si vos quisieras, no sé, sacrificar a una persona porque tiene una discapacidad motriz, es una locura. Aclaramos que es una perrita que no puede caminar bien con las patitas de atrás. Sí, pero está perfecta igual. Claro, aparte hoy me entregan el carrito. Ah. No, ternura. No, sí, la verdad que siempre se puede. Yo siempre le digo, tengo un programa de radio también en la tribu. Uh-huh. Y siempre nosotros tratamos de tirar algún chivo o algo sobre una página que se llama voluntarios.org. Todo el mundo, si quiere en algún momento aportar algo, tampoco tenés que ser saibaba, ¿me entendés? Es una pavada, pero hay un momento en la vida que te gusta o querés ayudar o te querés sentir útil, qué sé yo. Uh-huh. Te emociones, ¿viste? Te dices, auricular. Sí. Puedes hacerlo. Entonces, bueno, siempre hay una cosita buena que uno puede hacer desde cualquier lugar, todos los días, ¿viste? Bueno, a mí me pintó por este lado, pero... Está muy bien. Está muy bien. Menos mal que no están mis hijas, porque si no, ya estaba en casa. Ya estaba en casa, ¿no? Este bicho. Sí, después el tema es que me quedan a mí, yo las tengo. Yo... Claro. Me preguntaba, yo estaba saliendo de casa lo más bien y empezó a los gritos como... Y dije, uy, Dios. Así que bueno. ¿Y cuántos días hace que lo tenés? No, una semanita. ¿Tiene nombre? Yo le puse Cherry. Cherry. Sí. Okay. Porque sigue el clan. En mi casa tengo todos los términos. Larry, Perry, todo. Carty, Rocky, todo de ese clan. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora sí de tu carrera, Sonia. Contanos un poquito, estás presentando este disco que se llama Animal. Uh-huh. Contanos un poquito de qué va la cosa. Bueno, el disco es un disco que... historia biográfica de vida empezó hace ya 7, 8 años, por lo menos, más todavía, 10. Yo viví desde los 18... hasta los 26 años, más o menos, viajando y viviendo en el exterior. Uh-huh. Y entre todos esos viajes y el resto, yo fui tocando bandas, solistas, fui componiendo algunos temas, y finalmente cuando volví por última vez a Buenos Aires en el 2002, 2003, no me acuerdo exactamente, tuve una banda, nos iba bien, y después al separarse dije, bueno, me quedé medio mal, porque yo puse todo ahí. Yo viví en Nueva York, viví en Londres, había hecho bastantes cosas y empecé mi proyecto solista. Claro. Y bueno, y de ese proyecto solista salió este disco, ¿no? De poner toda la energía, realmente, porque yo sentía que estaba ahí. Claro. Y la estaba perdiendo el tiempo. Uh-huh. Aparte, cuando uno es solista no tenés forma de separarte del proyecto. No. Digamos, tiene sus pros y sus contras. Claro. Tiene sus pros. Los pros es que vos... depende todo de vos, y eso también a veces está bueno. Uh-huh. Y la contra también es que depende todo de vos. Claro. ¿No? Porque a veces necesitas, económicamente todo el peso cae sobre vos, tu responsabilidad, y bueno, hay que bancársela, pero si te la bancas, y
y tenés alguna gente que te apoya, bueno, ya está, vas para adelante. Viviste en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Desde muy chica te fuiste? Me fui por primera vez a los 18 años a Nueva York, 18-19 años, me fui un poco a conocer lo que era la movida musical. ¿Tenías a alguien allá o te fuiste sola? No, me fui sola porque, bueno, yo era muy fanática del rock, del punk rock, de Ramones y toda esa historia. Y sentía que un poco la movida estaba ahí. En realidad, yo siempre cuento, tenía la plata para ir a Lollapalooza en California, que era el último toque que hacían los Ramones, y tocaba Pearl Jam, yo quería estar ahí. Tuve un accidente, me había atropellado un auto y no pude ir. Entonces me quedé esos 2 meses que estuve en cama, craneando qué iba a hacer de mi vida, claro. ¿Y ahora qué hago? Aparte había trabajado tanto, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Digo, pensé que por ahí, me atropellaba y no podía nunca más hacer nada. Dije, hay que vivir la vida, como dice el lobo de la banda, hoy. Sí. Y me fui a Nueva York y ahí básicamente cambió mi vida. Ahora, ¿cómo es la vida, no? Porque en principio vos, en el momento que te pasa ese accidente, habrás pensado que era lo peor que te había pasado en tu vida porque te perdías, y te cambió la vida. Me cambió la vida, sí. Para mí fue para mejor. Claro. Igualmente es un viaje, ¿no? Es un cambio enorme. El planteo de la vida y todo cambia para otro lugar. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? La primera vez estuve sola, tenía 18-19 años, había terminado la secundaria, había trabajado bastante, y estuve 3 meses, después volví a Buenos Aires y me volví a ir a Europa. Y después volví y me volví a ir. Ahora hay que tener varios, ¿no? Para hacerlo. Sí, hay que tener... Volví sola y sin... Pasa que me motivaba mucho la... A mí me motivaba mucho el tema de conocer otras partes del mundo, otra cultura, abrir la cabeza. Es como que yo sentía que en cierto modo no me podía adaptar 100% a la sociedad en ese momento argentina. Yo pienso que hubo un avance bastante grande, que hubo muchos cambios, y me agrada que eso haya pasado. Pero mientras tanto yo viajaba y trataba de ver qué pasaba en otras partes del mundo. ¿Sí? ¿Te parece eso? Digo, porque siempre los argentinos tenemos esta cuestión de que Argentina es el peor país del mundo, ¿no? O sea, siempre comparamos con afuera y siempre nos parece que lo de afuera es mejor que lo de acá. No, ahora no, al contrario. Pasa que viendo afuera vos te das cuenta de lo bueno que hay acá. Ese es el tema. Cuando vos viajas te das cuenta de un montón de cosas buenas que pasan afuera. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, a nivel... sociocultural, o cómo se manejan ciertas cosas en las economías, o que la gente tiene la mente más abierta para ciertas cosas, pero también tienes un lado negativo, más separado todo, más frío, todo mucho más a full. O sea, vos estás a full acá, ya estás más a full. Y todo lo difícil que es para un inmigrante tratar de hacerlo en otro país, porque no es que uno va con plata, con visa, claro. Entonces, no, vas con todas las de perder, sin plata, sin visa, vas a trabajar, a formar una vida allá, y no es fácil. Claro. Entonces, cuando venís acá te das cuenta de un montón de beneficios, inclusive desde el simple hecho de que no podés ir al hospital, por ahí, si te ves en Estados Unidos y no tenés todo en regla, y tenés una enfermedad, o me acuerdo que me dolía la muela, que estaba mal, tenía una infección. Hay un montón de cosas que tienen sus bondades acá, a pesar de los déficits, ¿no? Obvio, obvio. Y te das cuenta con el tiempo. Yo tengo un amigo que vive en Nueva York y me dice, sí, tengo una casa de $1,000,000, pero hace 15 años no me tomo vacaciones. No, es que ese es el ritmo. No, por eso te digo, ese es el ritmo, uno elige en qué ritmo quiere vivir. Claro. Esa es la verdad. ¿Y después estuviste en Europa, en Gales, Inglaterra, España, Suecia? Sí, sí, en Gales me gustó mucho Cardiff. Era más tranquilo, no sé si en ese momento me gustó y me vino bien esa tranquilidad, ¿no? Tenía 21 años, 22. Viajaba mucho a Londres, también me tomaba el micro, pero es un lugar que me enamoró, ¿viste? Tiene un toque, cuando tengo casa de Isidro veo una onda así, ¿viste? Tranqui, casa, ¿viste? Acá es un poquito más colorido, pero es muy lindo Gales, me hizo muy bien. Y ahí me compré la guitarra donde empecé a tocar, ¿no? Allá, porque no me había ido sin nada. Ajá. Y empecé a trabajar y me dio como el puntapié inicial para irme a Londres. ¿Y qué hacías allá? ¿Qué tocabas, por ejemplo? Y tocaba en acústicos, por ahí, viste, salía algo. No estaba todo el tiempo tocando, tenía trabajada, estaba como encontrándome, viste, encontrando mi música.
¿Y ya y hacías covers o ya, ya componías? No, componía, sí. Ya componía de acá, cuando tenía 18 años ya tenía mi banda. Ya tenías tu banda. Sí. Y componía y tocábamos y era muy loco, ¿viste? Porque vos por ahí te tocaba un día medio gris o qué sé yo, ¿viste? Sí, pensé que acá pasaron, de esta zona vienen los Beatles, ya sé que es Liverpool, que es más al norte, pero lo que voy es cómo el clima y la geografía influye en la música. Predispone, ¿no? Sí. Y te das cuenta, porque realmente es increíble, pero realmente te traslada. Entonces, y te vas dando cuenta por qué el country es country en Estados Unidos y por qué, bueno, el Britpop es Britpop en Inglaterra y por qué es más electrónico allá en Europa que en Estados Unidos. O sea, hay una cuestión cultural que es histórica. Es como cuando uno camina por la calle Florida, vos escuchás Piazzolla y es Buenos Aires. Y escuchás otras cosas y no te suena Buenos Aires. Claro, sí, es eso. Realmente tiene que ver con una cuestión geográfica, climática, histórica, es así, aunque no lo quieras pensar, es así, la música es el resultado de todo eso que pasa, es una expresión de ese momento, claro. Así que, y te das cuenta cuando viajas, inclusive yo cuando viajé más tarde a Nueva York, pude trabajar en un sello de músicas del mundo, y ahí realmente fue donde, me cambió la mente porque pude escuchar música de África, de cualquier lado, de cualquier parte del mundo. Y eso a mí me afectó, digamos, adentro, ¿no? En el espíritu. Está muy bien. ¿Tenés ganas de tocar algo? Y después sí. Seguimos charlando, por supuesto. Dale, bueno, a ver. Un segundito. Está afinándolo. Pasa cuando cambia el clima. Pasa desde el 29 de junio de otra tienda. Voy a estar, ahí lo tengo que corregir, 29 de julio. De julio en otra tienda. Sí, sí, porque yo fue mi error, al principio pensé que era de junio. Voy a estar el 6 de julio en el Samsung Studio, sí. Esa es mi fecha, o sea que la estamos preparando con toda, con audiovisuales, con videoclips, con... Realmente va a ser algo muy bonito, con una banda que se llama Solo Por Hoy, que va a tocar antes. Y después el 29 de julio en la Trastienda va a ser digamos en el marco de una feria de diseño independiente española donde van a tocar varios músicos y mientras van desfilando va a ser una eso va a ser un fiestón, me imagino. Bueno, así que bueno, los invito a que vengan en San Telmo, ambos lugares. Sí, uno enfrente del otro, ¿no? sí, están muy cerquita, se dieron así, viste. Bueno, no sé qué voy a tocar, la verdad que no me venía, viste, cuando no pensás en nada. Lo que tengas ganas, lo que surja. Sí, suena bastante bien dentro de todo. Bueno, el frío cambia, viste, la madera, sí, las cuerdas. Sí, bueno, ya que estoy acá, voy a tocar, que estamos tan en bicheros, viste, porque pintó así el día. Voy a tocar un tema que se llama Cielo, ¿no? Tengo un blog además de Sonia, y Sonia Música y toda esa historia, que se llama Yo de Animal. Y que le puse este tema, ¿no? Entonces se le dice a un bichín. Muy bien. Se llama Cielo. Vamos a ver si sale. Thank you.
la versión cortita, ¿viste? Porque tenía todo un final. Ah, bueno. Con tipo medio ballroom country y el disco está muy lindo. Bueno. Estamos aquí con Sonia presentando su trabajo Animal. Vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y seguimos charlando con ella. Se nos va a hacer cortísimo el programa sí. De hoy porque tenemos un montón de cosas para charlar. Pero ya seguimos.